Bienvenidos una vez más a Motorsport Manager, soy Gaunti y estamos en la temporada 9. Habéis visto que he cambiado esto, ¿eh? Para que no sean todos los vídeos iguales. Temporada 9, carrera 11, carrera 12. Y bueno, a ver, he hecho algunos mini cambios. No mini cambios, me hablo la sede. Se acabó de construir el no me acuerdo qué, pero se acabó de construir, ¿vale? Ya tenemos todos los edificios, menos el túnel del viento. Qué más cositas hice por aquí. Vale, en pilotos no, en ojeadores he encontrado un diamante en bruto. Puede ser este, quizá lo fiche para más adelante. Me aguanto otro temporada más, pero mira, está que te cagas, campeón de simulador. O sea, más dos adelantamientos, que es lo que peor tiene. Y solo 17 años y casi 5 estrellas. Entonces, a ver, voy a hacer otra cosa un momento, que es ahí el TS. La conexión está yendo fatal, no sé si esto se subirá el día 6, que es el día de Reyes, o tendré que esperar porque es que no me va la conexión. En el coche, ya llega el motor mejor que puedo hacer. Como digo, es que fijaros, congenial, por eso me refería muchas veces a la importancia de tener los edificios subidos. Con genial solo puedo tener el mejor, o sea, el séptimo mejor velocidad máxima de la parrilla. Este es el mejor motor que puedo hacer, o sea, séptimo. Hemos mejorado mucho porque podéis ver. Ahora estoy mejorando los frenos y voy noveno, ¿vale? Este es la segunda pieza. Y igual, o sea, es que mirad dónde me quedo, noveno, con la segunda pieza. Entonces eso, los edificios es importante mejorarlos porque si no, no vais a llegar más lejos. Entonces tenemos esto personal y ya está. Y hubo una votación que al final no ha salido, que era que no hubiese clasificación y la prueba fuese aleatoria. Me ha tocado mucho los cojones porque a mí me hace ilusión el no tener que hacer la clasificación. Más que era por ahorrar tiempo. Vale, las piezas, como podéis ver, por ejemplo, si pongo un motor, tampoco hay tanta mejora de uno a otro, ¿vale? Se está mejorando. Es 1630 el mejor motor que puedo hacer. Y he tenido que hacer tres motores, freno voy a hacer tres, pero aún así se van a quedar muy atrás de lo que es el mejor motor que hay. O sea, es que se queda muy, muy, muy atrás, muy atrás, muy atrás. Entonces, por eso la importancia de los edificios son así. Tengo que mejorar este coche, porque aunque tardemos más de lo que yo espero, que ya dije que era para la temporada 5 ir a por el Mundial, necesitamos un coche competente. Vale, entonces vamos a ver aquí. Vamos a ver, he pillado los reglajes que cogí en YouTube, esta vez sí, ir a YouTube y mirar los reglajes que puse la temporada pasada. Acabo de dar cuenta que la foto que he sacado no se ve un parámetro, así que lo pondremos a bolejo. Bueno, vamos a tener esta carrera que es en media, la siguiente es rápida. Hoy no he tenido comentarios guays de YouTube. Hay uno que dice que de grabar la pretemporada, vale, voy a empezar con la pretemporada. Si queréis yo la grabo, ya digo que es muy aburrida, no hay nada que hacer. Creo que es así, Creo que era esto, 88. Pero la puedo grabar, no tengo ningún problema ni nada. Solo que ya os digo que no vais a ver nada más. Si la grabo, lo que haré seguramente será un vídeo cortito. Porque es darle 4 o 5 veces al este. Vale. Se mueve mucho, se mueve mucho. Así se mueve menos, vale. Y tú vas a salir con el medio. Eran 30 y pico vueltas, entonces sí, el medio me puede influir bastante bien, participamos en el entrenamiento. Pues ya digo, lo bueno que tiene la pretemporada es que al menos me veréis, los que tenéis dudas de por qué empiezo con el coche al 100%. Podéis ver cómo nada más empezar, pongo el cacharro y ya está, y lo puedo explicar otra vez. Como digo, creo que hay un vídeo que ya lo explicaba, pero bueno, al principio, ya la gente que me empieza a seguir ahora va a decir, mis cojones, voy a ver todas las temporadas viejas, toma, para ti. Entonces, pues sí, grabaré la pretemporada si queréis. Y ya haré un vídeo cortito aparte. Que no me voy a ocupar mucho. Si estaré 4 o 5 veces, porque simplemente eliges el coche, eliges los componentes, pones lo que quieras. Te salen de 2 a 3 eventos. Que suelen ser las ruedas, ¿no? De tipo. O creemos que vamos a mejorar las ruedas que tenemos. ¿Te quieres gastar 1,5 millones? Y dices, venga, a la buchaca. Y te lo gastas, ¿no? A pagar. La buchaca es un bolsillo en valenciano. O en catalán. Entonces lo que acabo de decir no tiene sentido, pero. Vosotros hacer como, buchaca, que fuera. Esperemos que tenga el micro muteado, no mierda, vale. Pues eso, entonces, si queréis la grabo, pero ya digo que no es nada del otro mundo. Y bueno, sobre el coche, como veis, creo que aunque, bueno, voy a hacer las mejoras que pueda, tampoco me va a pasar porque estamos en la 12ª carrera. Entonces, seguramente haré los frenos. Quizás sé que mejora alguna otra pieza barata, 650.000. Creo que era el alerón, la suspensión creo que eran 750. Pero no invertiré mucho más en el coche. Ya todo lo que ahorremos quiero que sea para el coche que viene.
Y porque de todas maneras nos queda, estamos por la 12, 13, 14, 15, 16, o sea, nos quedan dos días más de carreras. Así que eso puede ser, pues a 1,5 millón más o menos, entre comillas, 1,5 millón. Son unos 6 millones, vale, vamos a ver. Vale, genial, genial. Sí, ya sabía yo que esto más o menos había quedado bien. No los dos coches, pero sé que se había quedado más o menos bien. Vale, 15,5, esto estaba bien. Poquito más, un poquito menos. Te voy a probar con un poquito menos, ¿vale? Y sobre el piloto, pues. No, no me voy a gastar. Voy a hacer mi técnica habitual. Si total, eso se va a usar para clasificación. Sobre el piloto, claro, tenemos este que nos viene muy bien porque tiene la información altísima. Esos mensajes muy rápidos, menos vueltas para decirnos todo, pero claro, pero lo otro es que si lo empieza a tener ya, nos podríamos quitar el miedo de. Mira, uy, qué mal lo ha quedado esta vez. Pues la otra vez este alerón te vino de puta madre. A ver, voy a ponerte más. Claro, otra vez te vino de puta madre, pero es lo que digo. No, no siempre llevan la misma. Vale, 21. Oh, ahí está. No siempre los coches llevan los mismos reglajes a 100%, pero vas a ver eso. ¿Sabes? Si mejor la aerodinámica, ya estaría todo hecho. Entonces, pues la idea es esa. También hay que pensar que a partir de ahora me van a empezar a pedir objetivos más altos. Esta vez me ha pedido ese séptimo. Sigo diciendo que es fácil quedar séptimo. Cuando solo puntúan 6, la temporada que viene van a puntuar 5. La siguiente seguramente me exijan ya ser quinto. Y la otra ya puede que me exijan quedar entre los tres primeros. Y la siguiente ya queda primero. Que espero que no, porque es que es muy difícil. O sea, bueno, es que no creo que me pidan quedar primero, si no sería una locura. Ahora sí, ya el coche que viene, la temporada que viene, ya deberíamos de empezar sin excusas. Como también no nos vamos a gastar tanto dinero en edificios. O sí, porque, como estoy diciendo. Me quedé lastrado, pero voy a gastar antes mejoras antes en el coche. A ver si merece la pena, porque a lo mejor no merece la pena, ¿sabéis? No, no siempre las mejoras de un año para otro son. O sea, la mejora es la primera, me refiero. Entonces ya veremos cómo seguimos el rumbo. La putada es eso, que el coche sería sexto. Si chorizásemos alguna pieza, juego. Chorizar, tiene choriza alguna pieza. Que nos habrá de coste estaría de puta madre, ¿verdad, juego? Vale, todo lo demás sigue aquí súper contento. Vale, genial, genial, genial. Esto sigue igual. Voy a seguir aumentando a 16. 26, vale. Aquí seguimos aumentando. Yo creo que estoy aquí. Ya nos estamos pasando de listos. Antes con 6, 3. O sea, queda igual, ¿no? Ah, espérate, 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 espérate. Bueno, voy a poner esto ya, que si no luego se me olvida. Tres vueltas. Y esto quería probarlo el 16-16. No, y mira que no iba a hacer cambios. Que digo, bueno, con los reglajes que me puse la otra vez, el coche va a estar exquisito. Pues va a ser que no. Macro va a entrar ya, ya no va a entrar ninguna vez más. Y este va a estar en este neumático. No, vas a hacer una cosa. Te voy a meter. No, este lo va a estar en la clasificación. Vale, ya vamos mejorando, vamos mejorando. Vale, entonces nos vamos a poner en 16 a lo mejor y 26, que a lo mejor este ya sí que te viene bien. Ahí ya tenemos un excelente. Y aquí tenemos un genial. Vale, yo creo que si lo dejo así. Tú sigues saliendo con este. Creo que si lo dejo así, puede que mejoremos, o puede que no. Vale, genial, genial, bueno. Ponte en 69. Y ponte a ayudar con el medio. Sí, lo he metido simplemente para ayudar con el medio. Como digo, Lara es la que más va a aprovechar el medio. Y toda ayuda es poca. Sobre Lara, que también, otra que se me han dicho, de cambiarla. Lara ahora mismo la necesito como el comer. Porque ella sola me paga un millón de euros. Entonces. Mientras solo puntúe un piloto, ¿vale? Esto lo tenéis que pensar. Mientras solo puntúe un piloto, solo necesitáis un piloto, por así decirlo, para tener ya bastante éxito, subir las temporadas, o sea, las temporadas para subir la segunda o tercera, primera, etcétera. Sí que en primera división,
que tengáis un segundo piloto competente que pueda meterse entre los 5 primeros es muy importante. No, no voy a decir que no. Pero este ahora mismo a mí me salva mucho. Porque si quitamos el millón de Lara, en vez de estar ganando 1,5 millón por carrera, ganaría medio millón. Iríamos mucho más lastrado en dinero. Entonces, hasta que no encuentre alguien que me asegure que va a quedar delante siempre. O me asegure eso, alguien que gane, o alguien que pague más, no merece la pena. O sea, más o menos así. Yo creo que Lara, cuanto mejore un poco más el coche, también va a resultar. Lo malo es que se está estampando. No tengo ni puta idea de por qué se está estampando. La ha dado por ahí, se ha pillado la moda hacer el Mannequin Challenge. Pero yo, por más que le explico que el Mannequin Challenge no hay que hacerlo mientras conduce, que eso se hace después, ella lo hace ahí, se queda quieta y pam, se estampa. Y Lara no me muevo. Tonterías que digo. No me lo cojo yo para hacer chistes. Y ya está, eso. Podéis estar tranquilos que nunca aparecerá el club de la comedia. Eso, podéis estar ahí con calma. Vamos a ver, Rolls. Bueno, tres geniales, está bien. Vamos a ver, Macarovita, vamos. Pam. Bla, 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 bla. Esto lo interesa. Vale, creo que no va a haber lluvia, que ya sabéis que lluvia es donde yo me muevo como pez en el agua. Donde mis coches dan el 1000 por 1000. Vale, los super blandos. Voy a cambiar reglajes aquí que he tocado. Sí, te voy a bajar la velocidad, ¿verdad? Con un retrasado. Aquí estaba genial, pero claro, ahora dice el este que no entra. Ahí, vale. Venga. También soy tonto. O sea, espérate. 16,6. 26. Y esto, con ponerlo aquí, seguramente funcionará. Vale. Bien. A ti no te los cambio. Bueno, vamos a ver qué tal se nos da este. Voy a seguir con mi estrategia de sacar a los dos a la vez. Ahora quizás el momento perfecto sea cuando salga estos. Salen 5, 5, 10. Ahora. Vale, usa este neumático. Vale. Los he sacado muy justos, pero es porque Lara va a frenar antes, seguramente. Vale, ahí vamos. No sé qué va a ser justo, la verdad. Vale, hay que se frenen con estos. Tú empieza a bajar ya. Vale, está la distancia que voy a pillar de seguridad. Hasta la última curva, no. No, acelera. Que es aquí cuando se va a poner esto. Frena. ¡Ay, qué lástima! Ahí se me ha sobrecantado. Vale, pero salen con espacio y salen con tíos lentos delante, no hay problema. 0,8, aquí sí que va a estar el problema, porque aquí hay aceleración. 1,7, vaya portazo a pegar al vecino, la virgen, no sé si habrá escuchado. Vale, atravesamos los coches, 2 segundos, 12, séptimo, no está mal. No está mal, Lara, lo que sigue estafeándome mucho Lara, pero muchísimo la clasificación. Es la parte que peor, que no sé por qué, que peor tiene. Y realmente no sé por qué. Porque como digo, solo hay una pieza que nos cambie de un coche al otro. Solo hay una pieza esa que nos influya, pero no entiendo yo por qué hace tan malas clasificaciones. Venga, te voy a sacar ahora que deberías de salir sola. Vale, con un neumático nuevo. Contigo sola, ahí está. Y te voy a poner esto perfectamente. Macaro, la tenemos octava. Aún podemos mejorar. Creo que no mucho porque ya sabéis. Como he dicho, que el coche ya no da para más. Este coche ya en estas alturas de la temporada ya ha dado todo lo que puede dar. O sea, todo lo que puede dar. Ya lo ha dado en estos momentos. Tenéis que pensar eso. Que si vais a dejar de mejorar. Uf, casi la cago. Buena. Si vais a dejar de mejorar, por estas alturas es cuando ya... No va a daros el coche más. Vale, no le pedís más porque no lo va a dar. Vale, genial, excelente, genial. Creo que me queda como antes.
Vale, seguimos a tope. Va mejorando, va mejorando. Mira, ahora va mejorando 2,7. Va siguiendo súper mal. Pero decimoquinta, venga. Es que es de vergüenza. Vale, a ver, que vaya frenando. Es en esta curva donde. Calentar, bueno, no puedo hacerlo mejor. No puedo hacerlo mejor lo de calentar. Pero a ver, ahora no tengo gente en teoría. Si me voy a encontrar con el 20. Y en la misma parte de antes, 0,7. Esta es la parte lenta. Esta curva aquí me pueden joder la vida, que es donde me joden. Veréis como aquí pierdo un segundo y pico, dos. Está 2 segundos, qué rabia. Esa es la pista. Neumáticos. Estos, venga. Vale, sin desastre, que no mejora nada. Lo bueno es que las vueltas son rápidas, o sea que con Macarova creo que puedo dar otra. Tiene que llegar, sí, antes de 1 minuto, con 1 minuto y medio así. Vale, sí que tiene que llegar, sí que tiene que llegar por cojones. Tú aquí frena todo, buena, buena. Vale, esa es la pista ahora. Debería aguantar un poco más, quizás. Este neumático, no, este está mejor. No voy a gastar los neumáticos nada más, así que voy a gastar el último. Vale, ahora vamos a intentar llevarlo más. ¿Qué problema es aquí? Se acelera demasiado. Nada, Lara, lo que digo, Lara está negada con. No, no me da tiempo. Si es que no puede ser, la temperatura está salta demasiado alto. Los putos frenos, claro, yo tengo mejores frenos. Si es que ese es el problema. Vale, no mejora. Más o menos ha hecho como antes. Vale, esto le doy ya a tope. Sí, ya no vamos a mejorar. Necesito, mira, esto lo ha hecho esta vez mejor. Claro, no me encontrará nadie ahí. A ver, venga, venga, vamos, el poquito, séptimo. Ay, qué lástima, ¿cuánto me queda el otro? Mira, pavo, por milésimas. 6,15 él, 6,60 yo. Qué lástima. Necesito un freno mejor que eso se congratule. Si pudiese cambiar los mecánicos sin perder, en este le pondría los mecánicos que de Lara. A Makarova y así. De todas maneras, bueno, las clasificaciones las solemos hacer bastante bien últimamente. Vale, vamos a Fenix, son 30 y pico vueltas. Ligereza de los medios. Ligereza de los medios, configuración. Ver si está genial. 36 vueltas. ¿Cuánto cuando de estos neumáticos? De 10 a 12. Digamos 10. 27 y para meta, ¿no? Y para meta, venga, va a salir con combustible para 11 vueltas, 12 vueltas, 11 vueltas, 11 vueltas. 11 vueltas, 11 vueltas, 11 vueltas. Y tú, igual, a ver, no, tú igual o esa tía que te ha cambiado la gasolina 11. Hasta los dos, 11 vueltas, vale. Alto, 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 alto. Pero me extraña que el ala se ha puesto con 11 vueltas directamente, sí, lo pone ahí. 11 vueltas y 11 vueltas, vale. Vamos a aguantar, vamos a aguantar, vamos a aguantar. Luego ponemos el medio sí que es el que tiene que aguantar lo máximo posible. Vale, salimos aquí a muerte. A ver, Macarova, últimamente está haciendo buenas salidas. No descarto el safety porque este circuito es muy, muy, muy corto, o sea, es muy estrecho. Realmente no es estrecho porque es un circuito de NASCAR, pero esta parte sí. Al menos a mí los coches esto me los parece una mierda. Vale. Alto, alto. Alto, alto. Lo bajaré a neutral porque yo creo que aquí, este si no me equivoco mal, sí que debería calentar la rueda bastante bien. Creo que neutral ya. Para cometer menos errores. Más o menos acabamos igual. Pero debería haber menos errores. O sea, menos errores el desgaste de la rueda. Menos frenazos y cosas así. La Macarova, mira, está volando con el tiempo.
La NASA ha puesto la undécima. Ahora puedo acabar con el blando este, que dura un poquito más. Bueno, ahora veremos según avanza la carrera. Ahora con otras no me está calentando el neumático bien. Que es lo que queríamos, no había ningún accidente, que es lo que queríamos. Seguimos corriendo más rápido que los de adelante. Y vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Vamos, por fuera es imposible ahí en esa curva. Vale, Lara, ¿qué tal va? Lara, decimos primero. Digo, Lara, no sé, la clasificación lo que se le da muy mal. Luego en carrera más o menos lo va haciendo bien. El maldito Surikov este me está frenando. Ah, maldito Surikov, yo te maldigo. Vale, el octavo va a entrar ya. Qué rápido va a entrar el octavo a voces. Vale, no, no, ya ha roto el neumático ni nada. 31, 5 vueltas. Yo creo que está aguantando esto bien. Ribeiro, no sé por qué ha entrado. Quizá la máquina vaya a una entrada muy rápida. Y luego saque medio y luego saque el blando. Podría ser una estrategia. Porque mira, los dos de delante ya están pitándoles el... Algo les pasa. O sea, puede ser neumático. Que puede ser. Además, yo lo voy a poner en conservar y conservar. Porque me quedan cuatro vueltas y quiero que aguanten. Vale, el quinto ya va a entrar. No me influye, como digo, no me influye ahora mismo el ir un poquito más lento. Joder. Es que hay coches que te frenan y te frenan, pero... Vale, 0.36, puedo dar dos vueltas. Con este al menos sí, con Lara... Con Lara puedo dar una vuelta más. Voy a tratar de estirar un poco más el neumático esta vez. Si no me quedo sin gasolina... Quiero entrar, sí, aguanta una vuelta más. Aguanta una vuelta más. 29, 23. O sea, tú sí que vas a entrar ya, Lara. Te voy a poner el medio. 15 vueltas sería 16. Si el neumático esto aguanta mucho más. 18, 16. 16 vueltas. O sea, que sería 17, 18 lo que tengo puesto de gasolina. Vale, vale, sí, sí, me parece bien, me parece bien. Macar, voy a dar otra vuelta más. Macar, ahora sí que es cuando vas a entrar. Te voy a poner igual que la otra, a ver si aguantas. Esta vez se aguanta el neumático mucho mejor, entonces... Si no la cagan los mecánicos... Bien, bien, genial, bueno. Vale, genial, bueno, perfecto. A ver, ¿qué tal Makarova? Venga, tienes que hacer un cambio de puta madre también. Vamos, no, me adelanta. Me adelanta, encima un error de 4 segundos. No, que tengo que salir, no. Ay, detrás de los lentos estos, no. Bueno, no pasa nada. Vale, mira, Lasse va a entrar. Vale, me lo quito de encima. Liao va a entrar también. Pero es que es un putadón, o sea, lo voy a adelantar, está bien. Pero es una putada gorda. Me pongo quinto. No vamos tan mal, ¿eh? No vamos tan mal, aunque lo parezca. Me preocupa Lara, porque está en pelea. Me preocupa Lara, pero bueno, a ver, Makarova, a ver qué tal. Como digo también Lara, ahora lo que está pecando también es que valora las skills. Y como dije, Lara en skills va un año por detrás de Makarova. Y va algo más jodienda, o sea, va algo más ahí. Vale, 89. Sumado va medio reventado, nosotros vamos bastante bien de neumático. Así que el primero, que es el de Graf, va a frenar. Y aún así va más rápido que todos los demás. Y mira, voy a ir esta vez, vamos a ir al Bagañano.
Voy a ponerme a conservar ya neumáticos. Porque quiero que mi plan salga bien. Vale, ahora veremos si pierdo o no pierdo mucho tiempo. Vale, la idea ahora es ir un poquito más lento. Ir un poquito más lento. Espero aguantar un poquito el neumático unas vueltas. Vale, ese es el plan que tengo. Ya digo, no voy a ir tan lento porque el otro lo va a ir quemando. Fijaros que llevan ya casi la mitad del neumático que yo. Y la última entrada mía a boxes, claro, va a ser con los blandos, o sea, con los super blandos. Voy a recortarla, Dios, de tiempo. Ya le estoy recortando tiempo a este. Ahí está, lo adelantamos bien. Decimo quinta balara. 7775. También voy a ver la diferencia. Bueno, Lara se dio una vuelta antes con el neumático que Makarova. Vale, pero ya Makarova ya está más o menos recuperando tiempo al otro. También los doblados puede que hagan su efecto. Vale, Cruz ya se ha metido a boxes. Lara se pone decimocuarta y se cepilla el 13 también. Vamos, vamos, Lara. Ahí está. Decimotercera, muy bien, muy bien. Fijaros que voy en conservar y el neumático de se está manteniendo. O va subiendo un poquitín. Hay que tener cuidado con eso en las pistas. Me he desmuteado, sí, vale. Me he desmuteado un segundo y digo, espérate. Vale, yo creo que la estrategia va bien. Para intentar hacer podium. Para intentar hacer podium, yo creo que vamos bastante bien. Mira, ya voy recuperando un segundo. Pues el tercero ahora va bastante lento, que es el Becker. Y ese que me hace recuperar bastante tiempo, aunque vaya así. A ver si Sylvander. Tengo que mirar los números porque nunca me acuerdo. Si Sylvander frena lo suficiente. O sea, al revés. Becker frena lo suficiente a Sylvander. Nosotros vamos a ir acercando. Y cuando entre a boxes, pues ya pondré yo el otro para salir lo más rápido que pueda. Y recuperar. El segundo tampoco es que vaya muy rápido, Flores. Van todos como yo. Más o menos. Voy a 2 segundos. 0,7. 9 del otro. 32. Bueno, lo de Graf es para darle comer aparte. Lo de Graf es darle de comer aparte. Ya no. Ese corre solo. Vale, esto también me está pillando, pero no me preocupa tampoco. No me preocupa en principio. Si me adelanta así, porque al ser del mismo equipo que el 4, me pondrá lo de bloquear seguramente para que yo vaya más lento y ahí puedo perder mucho tiempo. Pero Makarova lo sabe y corre. Vale, 6 vueltas. Mira, ya lo voy a poner en normal porque yo creo que en 6 vueltas ya esto me aguanta perfectamente. Vale, ahora vamos a nosotros a acelerar un poquitín. Seguramente se calienta antes el neumático, pero no tengo un 59%. Debería aguantar la vuelta ya que les queda perfecto. Bueno, quizás. Mira, este está ahí del coche. Joder, coge mierda. Vale, si Valden entra ya, lo adelantamos. Lo malo es llegar muy alto al otro. Bueno, los tenemos cerca, ya digo. Si una parada en boxes y como la tengan mala. Y los adelantamos. Pero esto no va a entrar todavía. Vale, si aguanta esto perfectamente. Voy a tener que volver a poner para que rebaje. No, no me hace falta, no me hace ni falta. Ah, con Makarova a lo mejor sí que tengo que poner en. Mira, ya tengo el cuarto y el tercero, los tengo delante. Un segundo más rápido. Lara está mejorando puestos. Venga, vamos, 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 vamos para adelante. La 40% va a sobrar, mira, este va a entrar ya. Ahora digo, ahora tengo que sacar todo lo que pueda ahora. Porque ellos van a seguir con el medio, que es lentísimo, y nosotros vamos a seguir con el blando. Ahí está la estrategia, no todos, porque hay algunos que están aguantando un montón para entrar. Pero Zhurikov va a entrar ya y Becker no debería aguantar mucho más. Y Flores me da igual, porque Flores está en su carrera a 1000 kilómetros. Cuando ventalara, Lara puede dar una vuelta más. Puede dar una vuelta más, ¿verdad? 1,65, 1,57, 1,52, 1,45, 1,31, 1,17. Normal, puedes dar una vuelta más. No, 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 ¿qué digo? No puedes dar una vuelta más si estás en Cuenca.
9 vueltas, 9,52. Te adelanta primero, así que das una vuelta menos. En alto, conservar. Conservar no me da igual, neutral. Tú entras ahora, pones esto. A nosotros no nos ha doblado. 8 vueltas. Y ahora, por el amor de Dios, no cometas errores. Ahora no cometas errores, por favor. Mira, tengo el segundo delante, que el segundo es Becker, que no me para tampoco, supongo que para ahora. Ahí está. Vale, no cometes error ahora, por favor. Bien, venga, bueno. No salgo tan guay como esperaba. Salgo a 5 segundos del otro, pero vale, probamos rápido. Vamos, vamos, vamos. Hay que recuperar. Atravieso ese coche que nadie me ha visto. Vaya mierda que pilla también los doblados justo. Vale, ¿dónde está el tercero? Está. Uf, estoy lejísimo. No, pero para, vale. Hay uno que para, este lo adelanto. Vale, ahí tenemos al tercero. Puta, es que el tercero al final sale con blando. Yo esperaba que no saliese con blando. Pero bueno, a ver si lo voy recuperando lo que me queda. Sí que lo pillo, sí que lo pillo. Suricop va a bloquearme el cabrón, ¿eh? Fíjate, va a bloquear todo. Vale, décima, venga, está siendo. Tenemos el podio, depende de ti. Los demás van muertos. Makarova. No, que me adelanta el segundo, el primero. Venga, aprovéchalo, aprovéchalo, aprovecha la bandera azul. Eso es, qué guarrada más buena. Qué guarrada más buena. Ahí está, venga, vamos, 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 vámonos. Es que me adelanta la segunda. Es que no, es normal lo del este. Como veis, solo hay un coche. O sea, una cosa que comentaba antes de correr más, correr menos. Que son los morados, que sí que más o menos tienen siempre cuarto, sexto. Son los dos únicos que pueden llegar a puntuar los dos, pero el resto no. Mira, el que va primero, el otro va décimo segundo, el otro va segundo, el otro va noveno por ahí, el otro va o séptimo. Vale, entonces nos quedan 4 vueltas, porque es una menos, porque nos adelantan primero. No pasa nada, no voy a jugarme nada. Vamos a ir tranquilos, el tercer puesto. Segundo es que lo tengo muy lejos. Como decía, la estrategia era para. Pero espérate, el segundo lo estoy pillado también. Estoy a 8,5, nos van a quedar 3 vueltas, ¿eh? No, no descarto yo. No descarto yo meterle caña al coche. No, es una tontería, es una tontería. Vamos a asegurar el tercer puesto. Vamos a asegurar los puntillos. Y veis, y ahora Lara, con una estrategia va a novena, está luchando con el octavo. No descarto que lo pueda adelantar porque le ponen y lleva neumático de mierda. Querían 2 vueltas. Sí. Tuve esta muerte. Querían 2 vueltas cuando yo pase. De 4, entonces espérate. No, vuelta final, vuelta final, vuelta final, así, da igual. No, no voy a arriesgarme a nada. A ver si con Lara consigo adelantar al octavo y al séptimo. Vale, la tercera plaza aquí la tenemos segura, porque el primero va a entrar ya y se me va a caer la carrera. Lara se pone octava, vamos, Lara, vamos, vamos, vamos. Lara, ¿dónde está el séptimo? Está en Cuenca. Vale, no lo pillo, no lo pillo. Vale, hemos hecho podium, que está de puta madre. Podium, podium, podium. Vamos ahí. Es que tenemos a Bacaroba siempre puesta ahí entre los primericos. Podrías haber puesto todo el servicio y ahora más dinero. Lo sé, pero. No sigue fallando la clasificación. Bueno, tercero y octavo. No está. Como digo, Lara, no está mala piloto como parece. Sí, que es que ha tenido muchos accidentes. Entonces, en la próxima le tocará chocarse. Pero. Pero es que no está mal piloto. Ahí tenemos Makarova, de Graf. Vamos bastante bien, la verdad. Vamos bastante bien. Continuamos aquí. A ver si sancionan a alguien y no ganamos algún puestecito más. Mira, descansa. Nada, como digo, la otra temporada es que el equipo de Graf, si veis los vídeos, veréis que lo sancionan 20.000 veces. Y es claro, porque empiezan a usar piezas falsas, o sea, piezas ilegales. Seguramente eso les haría subir bastante. Y esta temporada pues tiene el coche roto. Directamente. O sea, es rotísimo.
Vale, mi primera carrera salió bastante bien. Salió bastante bien. Ahora solo que esté grabando. Estoy grabando. Vale. Digo, ya solo falta que no esté grabando. Lo que no sé es por qué la comercialidad no sube más. Debería subir bastante más. Vale, si sigue subiendo. Este es lo que pasa, que también está subiendo. Pero solo es de 4 estrellas, de 21 años. Te estás haciendo mayor, hijo mío. 2 millonacos que nos llevamos, vale. Continuar, continuar, continuar. Ahora tengo que mejorar un. Lo tengo que mejorar, no, tengo que pillar un patrocinador. La temporada pasada, si no recuerdo mal, íbamos peor. Si no recuerdo mal, íbamos peor la temporada pasada. Que es. Aquí empezó a tener peores patrocinadores. Podium. Rechazar entrevistas. Que las entrevistas ya no las hago porque. Se inventaban siempre las cosas y no tenía gracia. Señor finalizado, vale. Como veis, con el nuevo freno, sigo siendo noveno. Con el nuevo freno, 5 días. Esto es que es lo más rápido. Deceleración. 266. Este se queda igual, vale. 70 al máximo. Deceleración, este es esta. O este es mejor. 291, 286, 291, 13. Esta es tontería. 321, 326. Ah, pero es que no puedo coger así. Uno, tres, uno, dos, vale. Estos son los tres mejores. Pues este va a ser el mejor freno que puedo hacer. 1,326. Es que se queda lejísimos. ¿Y esto? ¿Es quitarlo? Vale, sí, es quitarlo de ahí. No sé por qué me ha dado un momento tonto. Vale, son 5 días. Tampoco es caro, como digo. 2. Vale, tenemos dos ofertas ahí. Ay, espera, pausa. Pausa, 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 pausa. Vamos a poner esta aquí. Esta aquí. Solo estoy subiendo el potencial, ¿vale? Es lo que me interesa. Vale, tres patrocinadores. Ya los paso, los cojo. No voy a pagar nada. 200.000. 1 millón. 5 carreras. Pues hombre, es 1 millón que me dan. Y si no te digo carreras, pues 1 millón saco. 1 millón saco para mí. Vale. Es una justicia, ¿por qué? Por sus mecánicos. Es que jodo un tir. Estaba claro. Podría arriesgarme, es el doble dinero, ya los 600.000, pero no, 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 no. Además en Vancouver. Clasificación llovido, lloviendo, llovido. Clasificación llovido. ¿Qué clase de lenguaje os doy siempre? Vale, vamos para acá. Tengo un cofre gratis en el Clash Royale, luego lo miro. Aunque la última vez que abrí me salió un legendario. Vale, vamos a ver Vancouver. Vamos a ver Vancouver ahora. Estrategia corta aquí. A lo mejor hago una parada. Estoy viendo. Está lloviendo. La carrera pone que no iba a llover. Entonces vamos a hacer trampas, ¿vale? 17. 27, 6, 3, 100. 2,8. Claro, pero ¿qué nivel de lluvia va a haber en la carrera? Lluvia de super lluvia. A subir un poco para la clasificación, que esto no, es que no nos va a dar ventaja de nada. Bueno, no merece la pena. Voy a hacer trampuquis, voy a hacer trampas. Voy a hacer súper trampas. La 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 la. Salir a pista, tres vueltas, sal, sal. Tandas, reglaje, cuatro vueltas. No, no voy a seguir con este, voy a seguir con este.
Voy a seguir con este. Vamos a hacer trampas, entre comillas. Vamos a ver si esto se mejora igual. Si compruebo una cosa que tengo mis dudas. Si el neumático se iguala. O sea, ser un neumático que no toca, no mejora una mierda. ¿Qué es lo que puede pasar, vale? Eso lo quiero probar. Es trampitas, pero lo quiero probar. Aquí tengo blancos. A ver, veo lo que mejora. Vale, no mejora una mierda. Ahora empiezan a mejorar. Vale, no mejora una mierda. Entonces pondremos los de lluvia. Ya pondremos los blandos luego. Pero voy a dar un periodo que va a estar ahí. Bueno, ya casi que si me aguanto. Casi que si me aguanto ya. Bueno, no queda un par de vueltas. Madre mía, primero he metido el francés, ¿eh? Primero, sacar una screen. Sacar una screen porque esto es de locos. Primero. Vale, excelente, bueno, excelente. ...69. Vamos a probar así, también es verdad que lo que digo. Vamos a dar las dos vueltas con neumáticos decentes. Ataca. Es raro porque estas son las que la... Ya digo, la otra vez. Estos eran sus parámetros. Esta vez no. Esta vez no. Bueno, me ha traicionado. Voy a ponértelo aquí en... En alto, ya hemos visto que esto no se calienta ni para Dios. 13 minutos. Y este que creo que me lo jugaron una vuelta, o no sé. La estrategia sí que la tenía bien. ¿Veis? También lo que decía. Si os recordáis la temporada pasada, decía: tengo que ganar experiencia. Parece que no, pero podéis ver cómo he ido mejorando más o menos el rollo de las carreras, por ejemplo, la pasada. Ah, Macarba se pone primera con la lluvia. Es que Macarba es un genio. ¿Ves? Piloto Ever. Excelente, genial, ¿ves? Sí, sí. Ver los parámetros de la otra vez, porque esta vez no. ¿Que habrá sido a lo mejor culpa la lluvia? Pues no voy a decir que no. Si te pongo 69. Pero ya no va a llover nada, ya no va a llover nada, 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 neumático. Entonces ahora sí que sal con este, o sal con intermedio, un par, sal con intermedio. Da un par de vueltas. Macarova ya está empeorando. Relajes de carrera. Ay, a ver, Macarova. Vale, vuelve al boss. Mezclado la dinámica. Ay, no sé si me he hecho algo de velocidad. Mola que trae la gente. Bueno, esto supongo que no salió antes. Vale. Pam, pam. 91. 18, 28, lo vamos a llevar al extremo. Espérate. Tú estabas aquí. Si te muevo tanto, te saco de tu zona de confort. Pero esta quiere más velocidad. Con 4, vale, 21, 2 con 4. Ahí estás bien. Ahí está bien, vale, vamos a probar así. 4 vueltas intermedio, ya sin intermedio es tontería. Venga, ahora sí que vas a dar la vuelta. No llega ni a gastar el neumático al final, como no metí directamente. Ah, no, que gasta este, soy gilipollas. Qué tonto soy. Vale, vamos a probar así. A lo mejor me he pasado, que no creo que sí, que me he pasado muchísimo con
con el alerón esta vez. Pero no, no voy a dar todas las vueltas. Pero esta vez me he pasado con el alerón. Bueno, sal a forzar. Sal a forzar. Ah, mira, no. Pues parece que no les ha gustado. Uy, me ha dado un mareo ahí de repente. Vamos. Segundo y pico más rápido. Madre mía, cómo vuelo. Cómo vuelo con los blandos. Ya 2 segundos, madre mía. Y aún así creo que no es la vuelta más rápida, ¿eh? No te pierdas. Tercero. No es la vuelta más rápida aún así. El de Graf con intermedios ha hecho mejor vuelta que yo, qué vergüenza. 0,7, 0,3, que ya vamos mejorando. Ah, tú métete ya, tú métete ya. Ah, vale, ya vas. Sí está. Joder. Clasificación al 2. Reglaje de carrera al 2. Venga, no va mal, no va mal. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Medio, salimos a pista, vuelvo al boss. Que te queda nada, pero quiero ver los últimos cambios que he hecho. Bien, perfecto. Como decía esto, bajándolo un poco quizás. Aquí. Equilibrio y mejor la fuerza. Espérate, este conch. Vale, así. Así, 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 así. Vale, yo creo que así lo voy a dejar perfecto. Puede que sí, puede que no. Seguramente sé que no, pero confío en la fuerza. Velocidad máxima, vale. Venga, bien. ¿Qué hace frío? No, no sé si tengo mi mantita. Uy, Kira, dame mi manta. Ay. ¿Por qué no podrá ser como las películas y los dibujos con los perros estos súper listos que traen las cosas, hablan? Tiene que ser un perro estándar. Ponte aquí. Ponte con la manta, mira. Ponte, mira. Vamos a la carrera, antes he hecho un tercero. Últimamente voy a poner, si pillo la cámara, la pone y se va a poner a la perra. Para que vean las caras que me pone cuando le hablo, como diciendo, ¿me quieres dejar en paz que estaba durmiendo? Yo te molesto cuando ladro. Sí, pues ya está. Vale, vamos a la clasificación que ponía que iba a llover. Pero, sí, mira, va a llover al final. Entonces sí que no puedo fallar las primeras vueltas. No puedo fallar las primeras vueltas. Con los blandos, ¿eh? Por los blandos y no los super. No se entrenan los super blandos. Vale, saca una scrim y ya está. Lo he conseguido. Por primera vez creo en mi vida. Vale, voy a sacar la scrim. Pam. Por primera vez en mi vida, creo. Los dos coches perfectos. Qué gustazo. Espérate. Cancelar. Disputar, sí, bueno. Voy a disputar, no sé qué le voy a cancelar y lo liemos. Los dos coches, perfecto. Ahora va a venir la lluvia. Y no va a tardar mucho. Entonces vais a tener que salir. Vale, el circuito lo bueno es que es muy largo. A ver si salí ya. Tú sales ahora. Y detrás de este grupo va a salir Macaroba. Ahí está. Panda tope, vamos. Vale, este quiero recordar. Voy a empezar a controlarte por aquí.
Ahí está, genial. Hay frío, pero... ¡Ay! Che, ¡mierda, ratón! Vale, no pasa nada, no pasa nada. La putada es que está en la vuelta que me va a valer, porque no me va a dar tiempo a otra. Está frío, frío. De todas maneras, creo que no voy a perjudicarle en exceso. Bueno, un segundo más o menos es lo normal. Vale, vamos a ver. Creo que me encuentro con doblados. O sea, con doblados no, con gente que va a empezar su vuelta. 0,45, 1,8. Eso sí que me pueden haber jodido. Casi un curva. Seti, igual. No, no, no me ha jodido nada, no me ha jodido nada. Y ya el resto es en lluvia. Entonces, si no me adelanta. Ya está, mierda. Flores, el Flores es tonto, polla de Flores. Es decir, si no me adelanta nadie, ya deberíamos de conseguir el podio. O sea, el podio de los 10 primeros. Pero no voy a tener suerte. Falta Sharp. Qué lástima. Y es que ya después ya no puedo. Ya tengo que seguir con medios. Noveno. O sea, la pista, pero ya es tontería. Intermedio, ya está un día porque ya no voy a mejorar. No voy a mejorar, entonces me parece a mí. Estío hasta final, vale. Ahora mismo con los ultra blandos es imposible mejorarlos, entonces creo que voy a darle caña al entrenamiento. Porque no tengo fe en poder hacer nada. Y este problema a veces es que no pincho, o sea, no suelto el ratón porque estoy pensando en qué ponerlo y no siempre funciona. Vale, buena, perfecta. Sí, sí, no, ya te aseguro yo que no puedes mejorar tu tiempo. Ya te aseguro yo que no puedes. Te voy a sacar, pero porque me da lástima. Vale, Lara. Vale, 3 segundos y pico. Este primer sector, ya digo, peor que antes, es que es imposible. Entonces vamos a darle aquí al máximo. Si lo que esté gracioso, que ahora al máximo lo cuadre. Antes también es porque se me ha quedado ahí frío, frío. Pero esto quedó perfecto, me marco. Uy, 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 uy. Bueno, pues nos vamos a quedar así. Como digo, no, no vamos a mejorar, es imposible. Ha habido. Nah, es imposible. Si ahora encima va a salir lluvia. Bueno, no estaba mal. Más o menos es la clasificación el lugar que nos ocupa. ¿Qué es eso? Entre los 10 primeros nomás. La decimos esta. Oh, Macaroba. Yes, 5 segundos. Es que es imposible. Más con la. Ahora que empieza con la lluvia, el tormento. No. Tormenta no. Pero lluvia fuerte sí. Entonces, veamos, tenemos los dos coches. Los dos coches. Perfectos. De perfección of the cars. ¿Vale? Los tres perfectos. Tengo que hacer una carrera buena, me van a matar los que me ven el vídeo. Tengo que hacer una carrera buena, me van a matar. Va a decir inútil. Inútil, eres el peor. Me gustan tus vídeos, pero ¿por qué eres tan malo que me hace sentir bueno? Sigue así. No mejores, gracias. Ah, venga, vamos, vamos, vamos. Mira. Dame suerte, dame suerte. Estoy a frotar con el teclado, mira. Bueno, a ver, como tenía que esperar que llegue el tonto polla es este. Ahí está. Menos mal, que a veces que tarda demasiado. 3 segundos me queda poquito otra vez. Es que mira, milésimas. Los dos doblajes me encuentran en esa curva. Ahí está la carrera. Uy, 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 que hace la lluvia aquí. Ponía que iba a ser en seco. Ahí está. Vale. Reglajes de carrera. Los blandos, que es lo que me conviene. ¿Tú eres tonto o qué? Así. A ver, veamos. ¿Cuánto duran estos neumáticos? Según esta gran mentira. 98%. Es tanto excelente. Ahí no, no hay caso. Es 100%. De 9 a 11. Ah, bueno, bueno, bueno. No duras 11 vueltas ni para Dios. De 9 a 11. Chuchi, ¿verdad? A ver, serían 12. Y con esto ya habría sobrado 12, 17, 29. Pero creo que es tontería.
10, 20, 30. O sea, aguantas en las tres vueltas los neumáticos. Vamos a confiar en los neumáticos. Voy a jugármela con Makarova las tres. Espera, depende del primero, claro. Pero la idea va a ser las tres. Las tres. Darla con el super mega blando este. Ya lo hice hace tiempo. En una de las primeras temporadas me la jugué y no me salió tan mal. Vamos a ver, Makarova, ¿qué tal sale? Vale, no, no ha sido tan bien como me esperaba. Forzar alto salió bastante mal, la verdad, esta vez hemos salido bastante, bastante mal. Tan mal que hasta Lara me está adelantando. Y Lara ha salido de los últimos. Vale. Neutral, neutral, este se calienta con el aire. La idea es que el neumático me aguante. Joder, Lara, madre mía, qué bestia. Qué inicio más bestial. Podría ser, que no creo, que los demás llevasen a aguantar bastante más vueltas con este neumático, pero es que me parece una locura aguantar más tiempo. Que creo que se puede hacer realmente. Pero si pone que 12 vueltas es el top. Vale, nos quitamos otra de encima. A ver si Lara, si Lara consigue ponerse delante, veréis que puede correr un montón. Pero tiene que conseguir ponerse delante. Ya está yendo para atrás. Vale, no te voy a dar tiempo así. Normal, de neutral no te voy a dar tiempo a calentarte. 7-4, como veis, lo que digo, cuando te va adelantando gente, vas cometiendo pequeños errores o frenazos para aguantar la posición. Y eso te va lastrando un montón. Nosotros jugamos más tranquilos, 7-2, 6-9, 3% de diferencia. Todo sigue en neutral. Vale, la idea va a ser eso. Si es que si sigo en esta posición, tengo que adelantar al séptimo cuanto antes. El Vidal Sassoon este me está jodiendo la vida. Ahora mismo tenemos un tío que nos está jodiendo la vida. Si esto lo adelantásemos, nos íbamos para adelante. Todo el tiempo que estoy perdiendo ahora es tiempo que me jode mi estrategia. Pero es que está parando a todos el Vidal. ¿Cómo se ha puesto el Vidal séptimo? Vamos, Makarova, vamos, vamos. Confío en ti. Confío en ti, el mamón este está frenando. Oh, qué rabia, que se me ha ido la carrera a la mierda por el este. Yo, claro, si no lo puedo adelantar. Tres décimas. Y detrás del grupo tengo a Lara. Al menos me estoy alejando. Parece que ya la ha dado por correr. A Lara le quedan 4 vueltas, ahí me quedan 6. Vale, el 9 ya va a entrar. El 7 sé que tiene que entrar, por favor. ¿Ha parado alguien más? No, ha parado este. Tienes que parar, por favor. Séptimo. Para y déjame ir a por los de adelante. Conservar, conservar. Venga, 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 Makarova ahora. Ahí está, por fin, veréis ahora cómo lo dejo atrás. ¿O no? No, el otro a lo mejor le da por apretar al tonto. Ah, vale, es que vamos a por 33 y voy a forzar el neumático más. Voy a intentar dejarlo antes del 15%, entrar al 25, un 15%. También porque me beneficia para mi estrategia esta de dos paradas. También tengo que ver eso, si llega a la 10 o no el neumático. Es que mira, se ha puesto octava Lara. Si es quitarte a un lento y te quitas a todo el mundo. Mira, un segundo y medio más rápido por vuelta. Ahora, dos afuera. Ahora vamos a volar. Lara y yo. Lara tiene que entrar en esta, que es la 9, sería la 10.
Sería la 10, pero podrías aguantar una vuelta más, Lara. No, o sea, no podrías aguantar porque te queda gasolina. Entonces, te voy a poner esto. 13 vueltas. Aquí, mientras, así. Rápida. Esto es lo que me preocupa ahora. Que Makarova tiene que seguir mejorando todo lo que pueda. Vale, te entras ya. Venga, venga, venga. Tienes que aguantar esta vuelta y otra. Vale, vamos a ver. 10, 25. Baja de 25. No aguantaría otra. Da igual. 10 vueltas, rápida. De todas maneras, tengo a todos muy cerca, pero como digo, yo ahora debería volar con estos neumáticos en cuanto entre a bosses. Vale, si no hago una parada. Sexta, 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 sexta. Perfecto, venga, bien. Vale, aquí viene la jugada, como digo. Hacer tres vueltas con los ultra blandos. O ultra ligeros, como lo llamé una vez. Yo creo que se puede, que debería volar. Y volé. Esto también es aquí. Con esto sí que hay diferencia, con esto es no. Coche de seguridad, no me jodas. Bajo, pues esto me viene bien. Conservar, neutral, 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 no está. Esto me viene bien, la verdad. Porque son vueltas que no voy a forzar el neumático para nada. Y son vueltas que gano para la última parada. Y aparte ahora los tengo todos encima. Bien, 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 bien. Aquí se estampa. Vidal, es que eres tonto, Vidal. Es que eres tonto. Tonto. ¿Ves? No, no se ralentiza mil vueltas. No, ahora la máquina va a hacer mi estrategia. Porque tontos no son, amigo, me han puesto blando. Van a poner para acabar la carrera. Vale, pero tengo ventaja de todas maneras. Aunque otra vuelta más. ¿Pero hasta cuándo? Bueno, como digo, otra vuelta más me beneficia. Son vueltas que yo no estoy gastando combustible y la rueda. No debería gastar demasiada rueda. ¿Os acordáis la carrera aquella que hice? Que me salió a falta de 4 vueltas el safety. Esa sí que estuvo emocionante. Y esta también porque la salida es que puede ser Dios, esta salida. Uy, a lo mejor con Lara. No, es tontería, es tontería. Vale. Podría haber calentado el neumático más. Y luego haber puesto conservar como he hecho ahora. Porque quedan 8 vueltas. 8 vueltas es 80%. 8 vueltas sí, me tiene que dar. Con neutral me tiene que dar para llegar. Bueno, pero es que la barra de adelantamiento sí puede que me cargue medio neumático. Neutral alto ya, neutral alto ya. Al 2, vale, aquí ahora todo lo que adelante ahora. Venga, vamos, vamos, vamos. Ahora me puedo pasar 2 o 3 por delante por la piedra. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Eso es, vámonos, vámonos. Tercero, a lo mejor me cuesta más. ¿Veis ahí? Las frenaditas esas son las que ahí me juecen. Mira, esto lo voy a pasar también por la piedra, al Surikov. Es difícil, pero. Venga, vamos, vamos. Pásalo. Ahí está, bien, bien, bien. Como digo, es que perfecto. Si es que el safety me salvaba la vida. Lo malo es Lara, que no lleva
No lleva los estos, sino también la peor metido. Ya habría intentado aprovechar. Seis vueltas, me tienen que aguantar hasta el final. Ahora, toda la ventaja que saque ahora, o sea, necesito sacar 1.000 millones de kilómetros. Ellos en teoría deberían, creo que van a intentar no parar más. Ahí parece una locura, yo creo que tienen que parar. Pero podrían hacerlo. De todas maneras, yo la tengo que sacarle. Creo que son unos 15-20 segundos. Quedan 13, menos 5. Nos pondríamos a 8. ¿A 8? Sí. Espérate. Okay. Va a faltar aquí, madre mía, vaya mierda contable que estoy hecho. Vámonos para allá, venga. 6 vueltas, 5 vueltas. Los dos primeros, pues no puedo competir. No puedo competir ahora. Ya veremos la temporada que viene, seguro que tal, pero. La tercera plaza, si es que el ideal este, si no me hubiese frenado, o sea, yo prefiero que estampe, lo he hecho, mira, lo ha hecho perfecto. Pero es que, es eso, si te toca un coche lento, que hay algunos que los ves, que dices, no, no vas a correr nunca más en tu puta vida. Bueno, o sea, yo corriendo te adelantaría. Solo que está, bueno, estoy pillando al segundo y al primero los estoy pillando, ojo. Pero es que igual, aunque se metiesen ahora y perdiesen 20 segundos, me pillarían. Bueno, estoy a 6 segundos del Flores. Y del otro no me despego, ¿eh? Del cuarto, que es lo que me interesa, no me despego. Me gustaría ver. Cuarto a 5. Al otro estoy recortando. Va a estar en neutral, yo también estoy en neutral. Quizás tenga que poner conservar. No, no voy a poner. Vale, bien. Octava Lara. ¿Veis? Lara también lo está haciendo cada vez mejor. Está llegando arriba, es eso. Si no se estampa. 5 combustible, 2 vueltas. Vale. Como estoy listo para 2 vueltas, entonces puedo quemar el neumático. Porque puedo dar esta y la siguiente. Y con lo que tengo, yo creo que lo voy a hacer. O sea, me debería dar de sobra. Vale, estoy viendo a Flores. Como digo, cuando te la poses, me voy a volver a adelantar. 30, esta es la vuelta en la que vamos a entrar a poses. La voy a dejar ya programada. Al cuarto, sigo sin estar a suficiente distancia. Vale, entramos. Tercer neumático. 8 vueltas que serían 9 y para adentro. Vale, Lara, casi que puedo hacer lo mismo. Alto también, a ver que coja todo lo que pueda. Es que mira que no estoy pillando ni al otro, y eso que llevo la S, o sea, sí que lo estoy pillando, pero no voy a mentir. Vale, 12%, 21, vale, entra perfecto. Salimos con el neumático normal. No puedes cometer un error ahora. No, 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 no me puedes joder la vida ahora. No, mecánico de mierda, no me puedes joder la vida ahora. 7 vueltas. Ah, vaya cagada de los mecánicos, coño. Y ahora hasta me va a frenar seguro. Quemar. El otro neutral no, porque no lo quiero forzar. Pero ¿cuántas vueltas me quedan? No, sí. Este me va a frenar para el otro. Aquí ya tengo que bajar esto alto. Sí, venga, ahí podemos. Vale, el cuarto va a entrar ya, pero el tercero. Oh, es que. ¿Cuánto tiempo me saca el tercero ahora cuando entre, veréis? Cuando pase el primero quedan 6 vueltas. No, necesito ver yo lo que entra, si no. Venga, quítate de medio, coño. Ahí está. Va, vamos a por el tercero. La carta de octubre en rojo. Va por el tipo tercero. 7 vueltas, quedarían 6. Tú sí que puedes ir un poco más rápido. No mucho, pero sí que puedes ir un poco más rápido. La putada es esto, el neumático se me está calentando demasiado. Los Surikov debe sufrir, debería poder cazarlo, ¿eh? Debería poder cazarlo, 5 vueltas.
Podría pegar un poco de turbo. Un poquito más adelante, vale, alto. Que se enfríe un poco el neumático. Y en la zona esta que es la rápida, así que lo voy a descargar. Voy a poner que corra ahora. Vale, aquí está la zona rápida, que corra un poco. Y aquí en alto. Ah, no lo voy a coger al final, es que... Mira, estoy a 5 segundos. Y debería estar a menos. 60% queda 4 vueltas. Vale, vale, vale. Va a entrar. No lo comemos. Bien. Venga. Podium. Conservar el neumático. No, espérate. Que como se haga con el rápido. Oh, pero tiene pelea. Vale, sale con ese y va a ir a muerte seguramente. Vale, hasta destrucciante, ¿eh? No tengo el podium tan seguro, yo creo que sí, pero tengo a 5 segundos. Quedan 2 vueltas, a ver ahora cómo me voy a quedar. Dos vueltas, 2:48. Con 48% neumático, atacar a por todas. A quemar el neumático. Que no me pille el otro. Vamos, corre por tu madre. Corre. Vuelta final. Corre que te pilla. Corre que nos pilla. ¿Dónde está el safety cuando se necesita? Vale, entramos en la última vuelta. Neumático a tope. Vamos, Lara. No me coge. Venga, 2 podios seguidos. Mira, 1,5 segundos más rápido. No me coge, tercero. Bien. Vamos a Lara. Venga, Lara, vamos. Que te cuesta a tope. No, vamos a... No, ni voy a adelantar a ese. Bueno, no está mal. ¡Vamos, décimo! ¡No! ¡Uy! No está mal la carrera. Segundo podio, segundo, tercer puesto. Nos vamos asentando ahí. Y pinta súper bien la temporada que viene. Pinta súper bien. Sí. Yo creo que sí. La temporada que viene veo a Lara campeonando. Y veo a Makarova ahí también luchando por el top. Bueno, pues esta sigue, ha sido dos carreras más o menos bien. La primera, la estrategia ha sido perfecta. También ha sido bastante buena la estrategia. Ya digo, esto ya lo usé. En las primeras temporadas hice la locura. Me salió, esta vez me ha salido otra vez. Y la temporada que viene lo voy a volver a hacer. Seguramente. Me parece la estrategia de ir más rápido. No sancionar a nadie. He estado en tercer puesto. Y vamos bastante bien, ¿eh? De graph. El otro pedo pillado con la última carrera. Predator cuarto ha caído ahí al fondo. ¿Veis el Panther? Que es este morado. Es el único que más o menos consigue que sus dos pilotos entren, pero entran muy mal, en puntitos. La temporada que viene es esto, no le va a valer. Entonces es el único equipo que tiene los dos pilotos, para así decirlo, tan igualados. El resto es el que va primero y a tomar por culo. Y rezar que en alguna carrera, pues el que suele quedar sexto o séptimo, pues puntúe también. Así que nada, vamos a ver. Subida, sigue subiendo. Ahí está, esos stats. Como me gustan los stats. No sé por qué baja la comerciabilidad. Otros 2 millones. Como digo, solo voy a gastarme. Voy a seguir mejorando lo que valga poco y el resto ya es para el coche que viene. Pues nada, espero que os haya gustado las carreras. Espero que esté subidas a las 8 porque digo, internet me va fatal hoy. Y nos vemos el próximo día. Así que, de adiós.